I see him. You need to go over here? Thank you.
Axiom. Yes,
hermano Cheno. Go, sí. Ya. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos prestas, Dios mío, de haber despertado con vida una vez más. Señor mío, y gracias por esta oportunidad que nos prestas de estar acá en este comedor, mi Dios, para saborear este desayuno, mi Dios eterno. Gracias, mi Dios eterno, porque tú provees todo lo necesario. Señor, y gracias por mi hermana que lo ha preparado, mi Dios, y esperamos, Padre, que este desayuno sea de mucho provecho para nuestro estómago. Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros y para, también para que aquellos que han colaborado, mi Dios, que siguen colaborando, mi Dios eterno. Gracias, mi Dios eterno, por todos los que estamos acá y esperamos, Dios mío, saborear este rico desayuno con toda alegría, mi Dios. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tony, do we have a translator here? Well, Stephen won't be here till 8. Stevie, I mean. Gracias. Estudiantes, todos aquí los hermanos también que están visitándonos, para los cuales pedimos una bendición grande, Padre Dios Todopoderoso, por la misión Buen Samaritano, para nuestra hermana Joan Tyson, por sus hijos, Señor, por toda la familia, por las iglesias, Señor amado, Buen Samaritano, Honduras y todos los países donde están los hermanos, alabando y glorificando tu nombre. Pedimos en esta mañana la dirección de tu Santo Espíritu, Dios, en este programa.
Que todo sea para tu honra y para tu gloria, y pido que perdones, Señor, nuestros pecados, que purifiques, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones. Padre Santo, bendecimos a los hermanos en todo lugar donde se encuentran, hermanos que están enfermos, Señor, en las iglesias. Te pedimos por ellos, Dios, esa bendición grande, tu protección divina, Señor, sobre cada siervo que está llevando, Señor, el mensaje de tu gloriosa palabra. Pedimos por la misión, por todos sus programas, por todos los proyectos, que sean bendecidos bajo tu gracia y bajo tu dirección y guianza de tu Santo y Divino Espíritu. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Así de pie nos siente, hermano, vamos a cantar alabar al gran Rey. Muy alto. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tribute y honor al Rey soberano, el buen Salvador, divino es el del más alto honor. El justo murió. Alabá, alabá.
grande gozo siento en mí. Espíritu Santo de Dios, te pedimos esa fortaleza, ese poder para hacer tu voluntad siempre y no la nuestra. En el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. Te lo pedimos todo. Amén. 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 Gloria a Dios. En esta mañana vamos a reflexionar bajo el tema tres cosas para ser pastor de Jesucristo. Tres cosas para ser pastor de Jesucristo. Este capítulo 7, hermanos, de Romanos, del versículo 7 al 25, el apóstol Pablo quita el velo de su vida íntima y ahora ha sometido la voluntad de su vida a Dios, y Dios, ¿verdad?, el Señor, inspira a Pablo para que su vida interior, ¿verdad?, la vida que él está viviendo ahora, pueda ser vista por los hermanos cristianos. Y es ahí, amados hermanos, que podemos ver cuando el apóstol Pablo escribe este capítulo 7. Un capítulo, hermanos, donde el apóstol Pablo describe la condición de su misma vida. Y ahora él enfrenta, ¿verdad?, lo que decía al comienzo, ¿verdad?, quita el velo de su vida íntima y va a lo que es su vida interior. ¿Por qué, hermano, el apóstol Pablo escribió este capítulo? Porque suele idealizar, ¿verdad?, que los santos de la Biblia no se ven como hombres muchas veces, sino como seres angélicos. La gente siempre, cuando ve al apóstol Pablo, a los otros apóstoles, al santo de Dios, muchas veces decimos nosotros, ¿cuándo yo podré ser como el apóstol Pablo? Pero el apóstol Pablo, hermanos, refleja, ¿verdad?, el conflicto que está viviendo ahora en el versículo dentro de su vida. Y quién iba a imaginar, ¿verdad?, que aquel hombre que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ahora viene a escribir este pasaje bíblico. Y vemos, hermanos, tres cosas muy importantes aquí. En primer lugar, hermanos,
Solo cuando un hombre es capaz de reconocer sus limitaciones puede aceptar. No, perdón. En primer lugar, hermanos, solo un hombre que se conoce a sí mismo puede ayudar a otro. El apóstol, nosotros debemos saber, solo cuando nosotros nos conocemos a sí mismos, cuando nosotros sabemos quién soy yo. Usted sabe, hermanos, quién es usted. Usted sabe, hermanos, quién es usted. Entonces, es allí donde nosotros podemos ahora entender que si nos conocemos nosotros mismos, podemos ayudar a otras personas que son limitadas, tienen problemas, necesidades, igual que nosotros, y podemos llevar la bendición de Dios a su vida. Podemos hablarles de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es el que trajo vida y nos dio libertad para hacer su voluntad. Amén. En segundo lugar, hermanos, solo cuando un hombre es capaz de reconocer sus limitaciones puede aceptar que es un pecador. Cuando uno acepta, hermanos, es capaz de aceptar que es un pecador, entonces uno, hermano, es capaz de aceptar, ¿verdad?, que uno es pecador delante de Dios. Y usted puede ver, hermanos, versículo 7 al 25, la vida de Pablo conociéndose a sí mismo. Y nosotros también, hermanos, podemos conocernos a sí mismo. Ese llamado debemos de honrar. Ese nombre precioso, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, hermanos, que dice San Juan capítulo 15, versículo 16. Yo creo que ustedes se lo saben, hermanos, que es bueno oír a la Biblia. Dice la palabra del Señor: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. 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 Dios le bendiga, amados hermanos, y aquí dejamos. Amén. Amén. Seguir apoyándonos aquí en esta obra.
Y realmente, pero sí es una bendición ver los estudiantes y ver lo que Dios está haciendo con sus vidas. Yo estaba viendo unas fotos hace un par de semanas con mi papá, aquí en la oficina en San Marcos, hace en los años 80, cuando él enseñaba a hombres como hermano Jorge, y hombres como hermano Julio, y hombres como hermano Pompilio, y hombres que, pues, como hermano Fabio, que han dedicado sus vidas para el Señor. Y qué ejemplo, como dijo el hermano, como Pablo en la Biblia, de estos gran hombres que han dado sus vidas para Jesucristo. Y los tiempos pasan, las generaciones pasan, y nosotros miramos que cada día más Dios está levantando más personas, con problemas políticos, con problemas económicos en todos los países del mundo, pero Dios es fiel. Y Dios sigue siendo fiel. Y sabemos que Dios va a seguir siendo fiel aquí en esta obra. Entonces queremos que sepan que estamos aquí, estamos trabajando para el Señor y queremos seguir apoyando al Bíblico, porque sabemos que esta es la mera misión, esta es la obra misionera. No hay una obra misionera más grande que el Instituto Bíblico y las iglesias de esta obra. Entonces es una gran bendición y estamos muy alegres para ver a cada uno de ustedes aquí estudiando aquí en el Bíblico. Mi libro hermano Santiago, Dios quiera que el otro año tendremos más estudiantes. Sabemos que los presupuestos están un poco socavados ahorita por la situación económica, pero como yo le dije, sabemos que Dios es fiel. Y tenemos que sacrificar por el Señor. Sabemos que las cosas en el Señor no son en vano, no son gratis. Sabemos que las cosas cuestan mucho. Entonces, oren por la obra, oren por nuestras familias, porque sabemos que sin nuestras familias tampoco no podemos hacer nada. Entonces, sabemos que nuestras familias y nuestros hijos, nuestras esposas que Dios nos da, es una bendición grande. Y sabemos que ese es el fundamento. Esto es importantísimo. No podemos dar una explicación completa de esto porque, pero vamos a hacer un esbozo, ¿verdad? Este es el plano del tabernáculo. Esto, todo esto se llamaba el atrio, ¿verdad? Todo esto, el atrio. Este es el lugar santísimo. Si ustedes leen el libro de Hebreos, vamos a ver que aquí el sacerdote entrado, esto está dividido por una cortina, ¿verdad? Que era una cortina gruesa. Según el padre Flavio José, dice que era lo más hermoso que podía verse ahí, porque la cortina tenía unos bordados especiales, que parecía que estaba contemplando el cielo mismo con toda su gloria. En este había un sacerdote que quemaba incienso. El incienso significaba las oraciones de los santos. En el capítulo 17 de Juan, ustedes ven que esto, ven a Jesús orando. En Jesús se cumplen todas estas figuras. La mesa de los panes, Jesucristo dice, ustedes pueden ver eso en la arma. En el libro aquí. ¿Qué hicieron el libro? En esto. Cristo que le di, anda hermano fuerte, en ese, no ahí, aquí. Ustedes ven eso, aquí está malo. Aquí está malo. Aquí por esto, van viendo las figuras. Este es el arca del pacto. Este es el arca del pacto. Aquí había una tapadera que se llama el propiciatorio.
hablando de la propiciación que Jesús hizo por nuestros pecados. Había dos ángeles, dos figuras de querubines al arco, que cubrían el propiciatorio. Dios es tan santo que no pueden ojos pecadores poder contemplarlo. Por eso los ángeles estaban ahí. Eran dos querubines. Este es el lugar de la, el altar del incienso, se quemaba incienso. Aquí este candelabro de oro tenía que estar encendido permanentemente, significando eso, la luz de Cristo iluminando siempre nuestra vida. La luz de Cristo no se apaga. Sí, amén. Que permanece encendida para siempre. Amén. Y debe de serlo en nuestros corazones. Nosotros nos alimentamos. Aquí estaba la mesa de los panes. Tenía 12 panes que eran renovados en cada tiempo, ¿verdad? Y representaban las 12 tribus de Israel. Y en esa figura dice que Jesucristo es el pan de Dios. O sea que cada figura es un símbolo del Señor. Aquí, por ejemplo, está la fuente de bronce. ¿Para qué sirve la fuente de bronce? El sacerdote se purificaba allí para poder entrar aquí a ministrar a este lugar, ¿verdad? Aquí está el altar de holocausto. No podemos entrar aquí si nuestros pecados aquí no han sido expiados. Y aquí vamos aquí, y aquí vamos aquí. El sumo sacerdote entraba aquí una vez al año. Para ofrecer el sacrificio, ahí tenemos la. Esto lo tienen que pintar. Ofrecer el sacrificio, frente de Dios. El candelabro de Dios. Para ofrecer el sacrificio, una vez. Para ofrecer el sacrificio, por los pecados de todo el pueblo. El sacerdote tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados, después por todo el pueblo. Según se dice, el sacerdote entraba con una cadena amarrada en el pie, porque si el sacrificio no era aceptado por Dios, el sumo sacerdote moría allí. Y entonces con una cadena lo alaba. ¿Qué pasa en la vida sobre eso? Yo quiero que quede bien grabado en su mente esto. Es importantísimo. Ahora, en otra, una clase de hermenéutica que yo tengo, no la dan aquí, desgraciadamente, no sale. El que a mí me diga frutos, ¿sabes cuáles son los frutos? O sea, serán lo que nosotros producimos. Lo que produce el cristiano. El pámpano, la iglesia, que tiene que llevar frutos, que tiene que llevar más creyentes. Como Pedro, dice uno más uno, ¿verdad? Como Pedro, como Andrés y Juan, que eran los que llevaron el mensaje, por lo menos cuando Andrés recibió a Jesús, cuando Felipe, también, ¿qué pasó? ¿A dónde fueron estos? Andrés fue a buscar a su hermano Pedro. No, Jesús es la vida verdadera. El apóstol Pedro y los demás apóstoles que eran las ramas, los pámpanos. Y entonces, cuando ellos predicaron el mensaje, ¿qué produjeron? Jesús no estaba ahí predicando, ¿verdad? Jesús no está predicando, Jesús está dando el Espíritu Santo y ellos, esos son los frutos, exactamente, son los frutos que están, que las ramas, los pámpanos están produciendo, ¿verdad? Yo soy para el alma. Hablaba ese en el mismo sentido figurado cuando dijo, yo soy la puerta. Cuando yo soy la puerta, también dice aquí, yo soy la vida, yo soy la luz. Aquí voy por Jesús, dice usted. ¿Ah? Usted tiene una puerta aquí, dice, yo voy aquí entrando por Jesús. No, es una, en un sentido figurado, ¿verdad? Sentido figurado. Entonces dice, la puerta es la vida, la luz. Usted no va a decir, voy a ascender a Cristo ahorita aquí en esta luz.
No, usted va, es un sentido figurado literal. Hay que recordar, dice, que Cristo instituyó la celebración de la Santa Cena como memorial de su muerte. Mire bien, memorial de su muerte. Que si sustituiría la cena memorial de la Pascua. El pueblo de Dios comía el cordero pascual para recordar que había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Sí. Ahora habrá, dice, de comer el pan y tomar el vino en memoria del pueblo. Comió la carne del cordero en la primera Pascua para tener fuerza para salir de viaje con destino a la tierra prometida. Los cristianos, miren bien esto que es interesante, y los cristianos, dicen, tienen el alimentarse de Cristo para obtener en él la fuerza espiritual que necesitan en su viaje rumbo al cielo. 1 Corintios 5:7. ¿Cómo alimentarse de Cristo? ¿En qué forma? Bueno, cuando lo recibimos, y entonces, cuando nosotros hacemos el memorial de la cena del Señor, por eso es que a veces nosotros no tardamos mucho en hacerlo. Estas cosas, pues que no es por eso, claro, porque ya lo hicimos nosotros. No es que cada vez es por nosotros, ya fue, no es que está haciendo ni va a ser, ya pasado. Eso es lo que dice el 1 Corintios. Quiero leer el 1 Corintios, así es, ¿qué dijeron? 5:7. Ah, sí, limpiado fue de la vieja levadura. Limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue. ¿Verdad? Ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua que es Cristo. Cuando dice ahí que en Egipto, dice, salió el pueblo, el ángel destructor iba a dañar, ¿verdad? Que se opusiera. El ángel destructor. Pero con el cordero que fue inmolado, sacrificado en Egipto, y fue puesta esa sangre en los interiores de las puertas, de las casas, dice que el ángel de cultura ahí pasó de paso. Y esto fue, y ellos la comieron, dice que comieron el pan, a lo mejor bebieron el vino, porque era la paso, para tomar la fuerza, para salir al desierto, y eso, por eso estuvieron 40 años en el desierto, y Moisés ahí dirigiendo el pueblo. Porque tomaron esa fuerza y la traían de allá, porque ya ellos habían, en un sentido figurado, tenido la paz. Ya habían tenido la paz. En un sentido, allí se estaban comiendo el sacrificio de Cristo. Exactamente, ese era el símbolo, esa era la figura. Era la figura de lo que estaban haciendo ahí. Entonces por eso dice aquí, he aquí el Cordero de Dios, que cae de la mano. Entonces dice que libra de la muerte eterna. Allá fueron liberados esta gente, hermano, de la esclavitud de Egipto, del rey faraón. Solo eso. Y salieron y lo siguió bien. Ahora, miren qué tremendo. Ahora somos nosotros librados, pero siempre somos perseguidos de la iglesia. Porque siempre hay un faraón. ¿Ah? Sí, pues cuando comienza la iglesia hay un faraón. Miren cómo persiguieron a la iglesia. Una persecución tremenda. Entonces, el pueblo comió la carne del cordero en la primera Pascua para tener fuerza y para salir de viaje con destino a la tierra prometida. Y los cristianos, dice, tienen que alimentarse de Cristo para obtener en él la fuerza espiritual que necesitan en su viaje con la Pascua. ¿Por qué los cristianos antes celebraban a Pedro, Jesús, la Pascua? Le decía, ¿y por qué ahora la cena del Señor? Y si aquí se celebra lo mismo. Es que la Pascua terminó con la fiesta de la Pascua en allá. Y por eso decía el apóstol Pablo, nuestra Pascua ya fue. No es ahorita Pascua. Por eso nosotros no podemos celebrar cada año, como dice los católicos, un año cada año por la Cuaresma. Una vez al año por la Cuaresma. La Pascua es Cristo ahora. La Pascua nuestra es Cristo y está siempre presente. ¿Por qué? En el tiempo era una vez al año que celebraba la fiesta de la Pascua. Sí. ¿Ah?
Pero ahora no, porque esa ya fue ofrecida por nosotros. Ahora nuestra Pascua dice, es Cristo. Fue limpiado de la vieja levadura. Ellos siempre están con el mismo rito, con la misma tradición antigua, judía, bajo la ley. Y yo no he entendido que, como dijo Pablo, que terminado dice el sacerdocio, también se termina. Bueno, ya este, no, pero ahora por eso le digo al Señor, se llama la cena. Y le dicen la cena del Señor, ¿verdad? Sí. Cena. Pues sí, la cena, porque cuando Él vino, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Le dijeron los discípulos. ¿Verdad? Sí. Celebremos la Pascua, porque cuando ellos estaban en eso, estaban en la ley todavía. Jesús no había vuelto en el lugar de la ley. Él estaba cumpliendo la ley. Entonces tenía que ir a celebrar la Pascua tal como la celebraba el pueblo judío. Y la celebró con sus discípulos, sus apóstoles. Entonces tomó el pan, lo partió, y tomó el vino. Y luego él dijo, ¿cuánto he deseado comer, hacer esto? Y no lo beberé más, dice, hasta que lo beba nuevo, con vosotros, allá. Pero dio el mandamiento para que ellos lo hicieran, lo tuvieron recordado. Usted está recordando esto, como tiene que ser, para que en aquel día lo celebremos juntos, todos juntos. Pero vos tenías que ir siempre haciéndose. Como decir el sábado, hermano. El sábado es Jesucristo también. Él dijo, yo soy, que no formaba parte de las creencias de la iglesia primitiva. ¿Te das cuenta? No formaba. No formaba parte. Como que ellos no lo hacían. Ellos vinieron a crearlo de una forma así. No sé, pues, con qué propósito. Bueno, ya sabemos que el diablo es el que perturba la mente. Pablo tiene que ir para. Pablo menciona la Pascua. Sí, Pablo menciona la Pascua. Por lo menos abajo, Pablo dice aquí, mira, en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, hermano, dice aquí, mira, ya les voy a decir, dice, oigan bien. Cuando Pablo dice, 14, por tanto, amado mío, huí de la idolatría. Luego dice el 15, como sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Mire bien, juzguen ustedes, dice Pablo, lo que digo. Mira bien. No es la comunión de la sangre de Cristo. Oiga bien, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Verso 18. Mirad a Israel según la carne. Oiga bien, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Hasta ahí termina, ¿verdad? Entonces, pero siendo uno solo el pan, dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, un pan nada más. El pan es Cristo. El conocimiento lo rechaza. Dicen que no hay juicio de Dios con Israel. O sea, no hay juicio de Dios con Israel, sino que el juicio de las naciones es un solo evento, y que allí entra también Israel, lo cual no es cierto. Lo cual no es cierto porque todo lo que es Mateo 24 y 25 Israel. Es Israel. Y entre Mateo 24 y 25 encontramos el juicio de Dios contra Israel, ¿verdad? Contra el primero. Después encontramos el juicio de las naciones, que eso ya no es con Israel. Es con las naciones, pero no es con la iglesia tampoco. Allí no aparece la iglesia. Es con los enemigos de Israel. Correcto. Entonces, en capítulo 24, 25 de Mateo, no aparece la iglesia. Allí no está la iglesia. La iglesia en el Evangelio de San Mateo aparece, todas, pero la mayoría de ellas se aplican, están para la iglesia, ¿verdad? Porque tienen paralelo con Apocalipsis 2 y 3, ¿verdad? Apocalipsis 2 y 3, también los mensajes a las 7 iglesias. Allá son 7 parábolas y ahí son 7 iglesias. Entonces, tenemos el juicio con las naciones. Ya vimos esto, ¿verdad? La cronología de los eventos que tratan del curso del fin de la era cierra con una descripción del juicio de Dios que caerá sobre todos los enemigos de Israel
seguido de la segunda venida. Este juicio se examinará en detalle más adelante. Ok, ¿cuál es? ¿Qué es lo que Dios va a juzgar de las naciones? Ustedes se acuerdan lo que dice, ¿verdad? Primeramente, llama a los que están a su derecha. Dice que reparte como el pastor. Aparta sus ovejas las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Para esto tenemos que ver la diferencia entre las ovejas y los cabritos. Recordemos que en las iglesias hay también de esos dos tipos de personas, ¿verdad? Así es. Pero yo digo también, ¿verdad? Allí entonces están las ovejas y están los cabritos. Entonces los de la derecha son las ovejas y los de la izquierda son los cabritos. Dirá los de izquierda, los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre. ¿Por qué el Señor dice todo eso? Esa es la pregunta. Por los 144,000 que fueron esparcidos por todo el mundo. Y después, a los de su izquierda, ya se sabe dónde los manda, ¿verdad? Apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparados para el diablo y sus ángeles. Porque la base de ese juicio es el trato que las naciones le dieron a Israel. Sí. Los 144,000 son israelitas. El remanente salvo de Israel, o sea, cómo las naciones trataron a Israel. Como en el caso de estos alemanes, la forma como querían exterminarlo. A los judíos. ¿Cómo lo trataron? Sí. Es Bélgica, ok. Ahí va a estar Alemania. Entonces, recordemos que el Señor le dice: tuve hambre de comer todo eso, ¿verdad? La gente le pregunta: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, o desnudo, o en la cárcel? Y no te vi, no te ayudamos, no te visitamos. Y él dice a los de su derecha, dice: ¿por cuánto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí lo hiciste. Así que el Señor Jesucristo va a ser bien, ¿cómo se dice eso? Patriótico. No, patriótico. Es patriótico. ¿Verdad? Patriótico. Yo le digo a los hondureños: trátenme bien a este. Si no me lo tratan bien, me lo quiero a plazo. Entonces, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Y los otros que le preguntan lo mismo, y él dice: por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, la base del juicio es cómo las naciones han tratado de Israel. Por eso es que hemos hablado mucho en este tiempo atrás de las naciones, cómo, qué clase de relación tienen las naciones, los gobiernos, nuestros gobiernos con Israel. Porque eso va a tener mucho que ver más adelante. Eso va a tener mucho que ver más adelante, ¿verdad? Israel es la niña de los ojos de Dios. Recuerden eso, ¿verdad? Israel es como la niña de Jesús. ¿Qué significa eso, Dios? Algo especial. Algo más especial. Algo cuidado. Algo cuidado, porque era muy delicado. Y también muy delicado.